¡Qué felicidad! ¡Que te traigo un nuevo haul de Shein! Es que me encanta, me encanta, me encanta. Y esta vez no es un haul como tal, sino que también te traigo clones de Zara. O sea, he pedido algunas cosas que estaban y he dicho, esta es la oportunidad de enseñarle a esta gente, a mis chicas, cuáles son las cosas que yo os enseño en los vídeos de clones, pero que me he pedido, para que la podamos ver y podamos decir mola, no mola o qué tal. Como siempre, enlaces en la descripción. Código de descuento MARI3, te lo dejo aquí para que lo veas y en la descripción también lo tienes para que hagas un copy and paste y se acabó. Y ahora sí, let's go porque estoy muy emocionada. Mira qué bolsón, lo tengo todavía en la bolsa porque no lo quería ni sacar, esperando el momento de grabarlo. Empezamos por este conjunto blanco, amiga, que tú y yo sabemos porque te lo conté en el vídeo de tendencias, que el estilo boho está en todos lados, así que como no te iba a traer yo una falda con un top estilo boho chic, este estilo que se está llevando tanto, rescatándolo de los 2000, porque te recuerdo que viene de ahí, y yo no podía resistirme a no tener este conjunto que me pareció súper bonito, que es la faldita blanca, basiquísima, tiene forrito para que no se te transparente nada, o sea que... Pero es que el top es así, tipo súper romántico puesto. A ver, yo me lo he puesto con los hombros así, pero la modelo lo tenía así, o sea, tú te lo puedes poner como tú quieras. Y mira, es que me encanta cómo queda puesto, o sea, es precioso, monísimo. Es uno de los conjuntos que yo te diría que debes de tener para este veranito, porque si este veranito estamos con este estilo boho, espérate porque el año que viene ya va a ser como guau. Así que este año todavía estamos en la tendencia de que no mucha gente lo lleva, porque es verdad que por la calle no te lo encuentras mucho, por lo menos donde yo vivo, pero oye, te lo pones y es como, wow, yes, yes, has acertado, mola, estás en tendencia, pero todavía no es la peste, como yo digo, que ya como el año que viene seguramente va a ser como todo el mundo farda larga, todo el mundo este tipo de cosas. Amiga, ya sabes que te dije que el verde también está on the top. Hay súper tendencia, este verde así clarito, y ya sabes, si me conoces, si no pues te lo cuento, que a mí me encantan los conjuntos estos de pantalón y chalequito, y los de veranito en Shein son de esta telita que es como parecida al lino, pero obviamente no es lino, pero es mucho más fresquita. Tengo uno rosa del año pasado que cuando me lo puse en mi viaje a Florencia os encantó y me bombardeasteis por mensajes, Mari, ¿de dónde? Pues de Shein. Y ahora este año me he hecho con este verde porque me parece también buenísimo, maravilloso. Te lo estoy enseñando un poco chunigo, pero bueno, ya sabes, así soy, porque es que la acabo de sacar de la bolsa. Lo bueno es que aunque es finito, no transparenta nada, 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 o sea que... súper bien. Y es verdad que a mí me queda un poco cortis de las piernas, pero es que las tengo muy largas y me suele pasar mucho. Pero como no me pongo tacones ni nada de eso, como que no me preocupa. Siempre me lo pongo con unas deportivas o con unas sandalias, cualquier cosa así baja. Así que para mí también debes de tenerlo este verano, amiga. Algo de este estilo, ya bien sea rosa, verde, amarillo o el color que a ti te guste. Ahora sí, momento clon de Zara en Shein. Y es este vestido de aquí, que ya te lo enseñé hace un montón, pero ahora ya lo tengo en físico porque, oye, se agotó. Chica, cuando os enseño las cosas, se agotan. La verdad que para el verano da un poquito de calor, porque la tela es un poco gordita. Lo bueno que no transparenta, guay. Tiene sus hombreritas y la verdad que yo pensaba que me iba a quedar grande porque me cogió una M. Estoy evolucionando en mi talla y la S me queda un poco apretada, entonces dependiendo de la prenda me cojo M o S, depende de lo que yo considere. Total, que la calidad me parece buena, me parece una calidad buena, tiene su cremallerita que funciona perfectamente, sus hombreras que además están cosidas para que no se vea blanco, nada, ¿sabes? Está como súper bien hecho. Obviamente yo no tengo el de Zara porque cuando me pedí este dije, vale, pues... pido este y te enseño el de Shein, porque el de Zara todas podemos ir a comprobarlo en tienda y este no. La tela me gusta, es muy suave y aunque ya te digo que es un poco gordita, para una noche de veranito así más fresquita, o sea, te lo puedes poner. Es verdad que por el día yo esto en el cuello a mí me agobiaría, pero bueno, también yo qué sé, depende cada una. Ahí lo dejo. Me parece una fantasía de vestido, me gusta, me ha gustado. Oye, no era yo muy fan de este tipo de vestido y me ha gustado. Este conjunto te suena, ¿verdad? Te suena. Tenemos aquí otro clon de Zara en Shein, que es que en Zara yo estuve a punto de comprármelo, pero es que nunca ponían mi talla de las dos cosas, o ponían la falda o ponía el top, y de hacer un pedido para una cosa me daba mucho palo, entonces nunca hice el pedido de este conjunto y cuando lo vi en Shein dije, ja, amiga, es mi momento. Otra vez ha llegado mi momento. Así que me cogí este conjunto que costaba 14 € el conjunto entero, cuando en Zara solo la falda ya cuesta 18 €. Así que salió ganando bastante bien. Este conjunto se ha hecho muy viral porque a la modelo de Zara le queda divino y maravilloso. Y yo la verdad que tengo un amor-odio con él, porque el conjunto me gusta, pero no sé si a mí me queda tan bien. Este es otro conjunto que me cogí la M porque no quería que fuera ese y me quedara como muy apretado de las piernas, porque hacer una falda larga pues no quería. Entonces es así, la calidad maravillosa, estupenda, me gusta para lo que es, para tipo echar el verano. Nos saca del momento leopardo y tenemos algo de leopardo más barato. La falda tiene un forro hasta la mitad, o sea que no transparenta nada, genial, porque es completa de tul. Y luego el top es así, que aunque yo creía que iba a transparentar porque no tiene forro, oye, sorpresa, no transparenta. Tiene aquí como una doble telita, pero nada, que es que esto no tapa el pecho, o sea, o tapará lo necesario. Entre el animal print y que la tela queda así como arrugadita, no se transparenta porque no queda como tirante, está como arrugadita. Ah, bueno, y te lo estoy enseñando con el look completo, que es que lleva aquí un pañuelo, que como están los pañuelos en el cuello de moda. Pañuelo, flores, abalorios, en general así como muy pegados aquí, tipo choker, están súper de moda. Y sobre todo que las camisetas traigan un pañuelo conjunto. Este no es tan clon, pero es que yo he visto en Zara una muy parecida, o la vi hace tiempo. Ahora con las rebajas ya sabéis que me quitan las cosas, me las ponen, mira, me hago un lío. Pero yo sé que he visto este top en Zara, y es que es un top blanco, es como si fuera de hilo, pero no llega a ser hilo, no sé, tiene los acabados así como con corte, no sé, es muy extraño. Y la gracia es que tiene esta florecita en medio, que es que este año las flores, como te he dicho, apuñados por todos lados. Entonces, pues, basiquísimo, porque va al cuello, va abierto, que ya sabemos que se lleva un montón la barriguita ahí enseñándola. Amiga, no te guardes la barriga, este año la tienes que enseñar. Y la flor en medio. Es básico, pero, oye, es un top blanco, así un poquito más elegante en el sentido de que, bueno, pues, no tiene como ni muchas aperturas, ni mucho escándalo, simplemente así. Y me pareció monísimo, maravilloso, para pedirlo y decir, mira, merece la pena. No tengo palabras para este vestido, o sea, mira qué vestido. Enamorada, o sea, este es uno de los vestidos de esas noches de verano que tú dices, ¿qué me pongo? Que quiero ir divina, pero algo negro. Amiga, con esto vas de negro, pero no pasas desapercibida, o sea, mira cómo es. Mira, mira las flores que tienen dorado, mira. Mejor me lo habéis puesto porque es como merece la pena verlo, porque si no es que como que no se entiende muy bien, ¿no? Me parecen súper bonitos, y este negro que va hacia el cuello, basiquísimo, pero que el detalle es las flores en dorado, no transparenta, guay, y me llega hasta los pies. O sea, que no me lo esperaba, que yo digo, buah, parece que me va a quedar corto. No, me ha quedado divino, maravilloso, y me lo podría poner hasta con un tipo taconcito bajo, no muy alto, los kitten heels, pues eso. Hablando de zapatos, mira qué sandalias tan planas y tan básicas me he pedido. Estas sandalias las estamos viendo en todos lados desde hace ya varios años, transparentes y con los brillitos, o transparentes enteras, tipo como el tacón que se está llevando de metacrilato desde hace varios años ya. Pues en sandalia también, y yo cuando la vi dije, mira, esto es maravilloso, porque hay veces que una no quiere llevar un tacón puesto, pero tampoco quiero ir con una sandalia muy escandalosa. Pues esto es maravillosa, además es de goma, es blandita y se ve súper cómoda. Todavía no la he estrenado, ya sabéis que las cosas así cuando me las pongo, lo digo muchas veces por Instagram, digo, pues lo estoy estrenando, pues no sé qué, te cuento un poco ahí mi día. Y eso sí, me he cogido una talla más, que siempre me preguntáis por la talla de zapato. Yo me mido siempre el pie 25 centímetros, vale, pues de 25 para arriba. Prefiero que me quede un poquito grande, aunque que me quedé pequeña una sandalia que se me sale de ello y no me gusta. Que me ha pasado ya con varias, que he cometido el error de ir al límite, se me sale el dedillo gordo por delante y no me gusta. Y lo último va a ser un bolso. Este bolso, el bolso, o sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué bolso tan divino, tan maravilloso? O sea, me parece súper rockero, pero a la vez como muy, no sé, muy diferente. No es como tanto estilo rockero, depende del toque que le des, lo puedes enfocar hacia un street style, hacia un boho style, hacia un rock style, a lo que tú quieras. Vamos, yo es que le veo como un montón de posibilidades. Bolso granate, ya no es rojo, hemos dejado un poquito el rojo de lado porque, digo, no quiero más bolsos rojos, pero es que este en granate me enamoró, así que me lo cogí. Y tiene así pues las tachuelitas. Este tipo de bolso lo ha sacado un montón Balenciaga, también lo he visto en Miu Miu y también lo he visto en Berska, en Zara. Bueno, ya sabemos que de las grandes marcas se inspiran las pequeñas, así que yo he cogido este porque me pareció muy bonito y que sea mate y tal, me enamoró. Y chicas, hasta aquí todas las nuevas cosas que he cogido en Shein. Cuéntame, yo quiero que me lo cuentes, o sea, yo quiero que tú me digas a mí qué es lo que más te ha gustado de lo que te he enseñado. Y si te ha gustado que me haya pedido algunos clones de Zara y te los haya enseñado aquí, porque, oye, a mí me gusta saberlo. Aunque yo te haga el vídeo específico aquí, pues testeamos algunas de las prendas que más me gustan. Dale un super mega like si te ha gustado el vídeo, suscríbete y te espero en nuevos vídeos de más ropita y más cositas que te tengo que enseñar, que tengo un montón de cosas para enseñarte. Sobre todo, espero que hayas pasado un buen ratito aquí conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Sígueme por Instagram.